¿Qué? Hostia, me acabo de dar cuenta. Primero, que tengo la cámara apagada. Y soy gilipollas. Eso es lo primero. Y segundo, que no había muteado el audio de escritorio y creo que se ha escuchado la intro fatal. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Hola. Muy buenas, Lois. Muy buena, Echo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy el balón de oro. Qué sorpresa, ¿eh? ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién se va a llevar el balón de oro, ¿eh? Qué sorpresa, qué sorpresa. ¿Será acaso el francés Karim Benzema? ¿Quién sabe, no? Nah, yo creo que lo va a ganar. Yo creo que el balón de oro este año es para Cristiano Ronaldo, ¿eh? Se lo va a llevar Mariano, sí, ¿eh? O pa Etel también, no es mala, ¿eh? Bueno, chicos, muy buenas. Kaiju ya te ha dado tu cofrecito. Echo, te quería contestar acerca de lo de que está a 120.000 manticoins lo del VIP. El VIP yo ahora mismo lo tengo guardado para gente que ha hecho cosas para el canal así guapa. Es decir, por ejemplo, Lecanus ha hecho el mantajuego. Darkinchi me ha echado una mano que flipas para ello, aparte del resto de moderadores, pero me ayuda un montón. Y al no ser admin, al no ser moderador, pues le he dado el VIP. Es decir, gente que ha hecho cositas guapas para el canal. Entonces, además es un VIP permanente, ¿eh? No es ni mensual, ni anual, ni nada. Yo te lo doy hasta para toda la vida. Yo sería VIP. A ver, tener moderador, pero VIP ahora mismo, ya os digo, VIP ahora mismo es ultra exclusivo. Bueno, si me mandaste una noticia como para usted. La primera episodio de Ragnarok cada tarde de la tarde. Bueno, a ver qué tal. Yo te hice spoiler de Hollow Knight, cierto. Anti-VIP, ¿eh? VIPent, del amigo Echo. En fin, muy buena señita. Tengo muchas ganas del God of War, pero ya os dije, no me contáis nada hasta el 9 de noviembre. Sé que va a ser una pasada de juego. Que va a ser candidato al GOTY. Que para mí el GOTY de este año es el Elden Ring. Independientemente del God of War, pero para mí es el Elden Ring. Pero bueno, va a ser. Si no es el Elden Ring, es el God of War. Está clarísimo. Va a ser un juegazo, va a ser la hostia. Lo vamos a jugar aquí el 9 de noviembre. Pero no quiero saber nada del juego, ¿vale? VIPint. Oye, suena bien, ¿eh? Suena muy bien. Pero si la review van a hablar genial del juego, si va a ser un juegazo, ¿qué van a decir la review? ¿Que es una putísima mierda? Pues no. Eso ya lo hizo la gente con el The Last of Us 2 y no salió bien. En fin, vamos a iniciar el juego, ¿vale? El otro día conseguí solucionar el. No sé si acordáis que se me claseaba. Lo he conseguido solucionar. Lo conseguí solucionar al final de directo. Y el problema es que luego fui a jugar yo fuera de directo. Lo típico que para pa hacerme atalayas, para hacerme todas estas cosillas que son un poco más coñazo en directo. Buah, tío. Se me crasheó el juego, al rato. Pero porque no sé qué le pasa a mi PC. Que cuando juego a los juegos fuera de directo, se crasea. Y luego jugando, ¿no? Es muy raro, ¿vale? Es una cosa rara. Pero bueno. Esto sí, ¿vale? A ver si carga. Siempre juego a la hora de iniciarse, se peta. ¿Y qué tal, chicos? ¿Qué os contáis? ¿Shanita está loco o loca? Creo que es loca, ¿verdad? ¿Shanita? Si no me equivoco. Está loca por el putísimo God of War. Se le va a ir la putísima olla, ¿eh? A ver si carga. Vale. Cargamos, ponemos el juego, a ver si lo detecta. Esto ya lo vimos el primer día, no pasa nada. Y bueno, con respecto al anterior día, ¿vale? Al Mualim, que es el jefe de la hermandad, nos encargó 9 asesinatos. ¿Llevamos ya 7? Nos llevamos 6 o 7. Tengo que mirarlo, ¿eh? Creo que llevamos 6. Hostia, entonces me he equivocado en el tweet. He hecho clickbait. He hecho que llevamos 9, 7 de 9. ¿Tú jugarás Silksong? Sí, seguro, 100%. Vamos, después de que Hollow Knight me puto flipase, no voy a jugar Silksong. Amigo. Que me acabé enterando hasta del lore, Echo. Me acabé enterando hasta del lore. Que era el. Mira, no me habré tragado vídeo. Vamos a darle a esto. Bueno, empezamos aquí, bloque de memoria 5, ¿vale? Me habré tragado de vídeos del lore del Hollow Knight. Estudiando todos los textos, todas las mierdas. Todas las cosas, todos los personajes, el lore de cada personaje. Mira. El lore es una locura. Una vez lo entiendes, es una barbaridad. Noticias. Hoy en clase abrí, limpié y cerré el ordenador para un examen. Y saqué 10. Nada de polvo y los cables de seda, todo perfecto. Ni hice 10. Pues se me olvidó ponerme la gafa de seguridad.
Kaiju, amigo. Ojo, estudiando para ser trabajador de PC Mantinente. Vale, a ver. Que yo me entere. El otro día estuvimos. Vale. Nos mandaron a hacer un asesinato y lo que tenemos que hacer es, pues, la investigación, ¿vale? Entonces, en este barrio. Es decir, que en torno a este barrio están todas. Así que vamos a hacer como el otro día. El otro día me moló que hiciésemos. Porque, a ver, si os fijáis arriba a la derecha, con tres investigaciones que hagamos de pedidas pistas, es suficiente para poder asesinarlo. Pero yo voy a hacer las seis, tío. Porque tienen más pistas y yo qué sé. ¿Sabes? No dura esto media hora, dura un poquito más. Y que está guay, porque así te planeas más guapa por dónde vas y todas esas cosas. Pienso yo. Hostia, verdad, yo me he dado cuenta. Tío, quería el examen, pero bueno, o sea que. Quería el 10, pero nada, he sacado un 10 al final por no ponerme la gafa de seguridad, ¿sabes? Malas pero yo, nuevas, todo pasó tal, profesor. Me suda la polla que te ponga la gafa. Aunque en realidad son buenas nuevas. Llevaba una carta que entregué a Numair. Dijo que te buscaría para dártela, pero veo en tu rostro que aún no te ha encontrado. Ve pues, no pierdas tiempo conmigo. Busca a Numair y lee la carta. Vale. ¿Dónde está, güey? Ahí está. De tanto editar videojuegos, se me conozco el juego entero, pero del 2. Hostia, el 2 quiero jugarlo yo, tío. El 1 es que yo me vicié mucho en su época, ¿eh? El 2 yo le di una caña bárbara, ¿eh? Uno que diga, perdón, no sé ni lo que he dicho. Jugué muchísimo, pasa, bueno, lo típico que juegas con amigos y los amigos dejan de jugar y ya juegas tú solo y ya no es lo mismo porque. La vida, ¿no? Eso me pasó, básicamente. No grites. Silencio. Oye, me da tiempo. Cuidado, Altair. Y al 2 quiero probarlo, Bueno, Altariano, ¿cómo va todo rompecuello? Uf, hermano. Aquí estoy con la navajita, la navajita traviesa. ¿Qué tal, Zaino? ¿Cómo estás tú, tío? Estoy ahora mismo pillando pistas para un asesinato que hay que hacer. Vale, llego sobrado. Llego sobradísimo. Altair, hola. Ten esto. Vamos a pillar investigación, las pistas, ¿vale? Por fin puedo regresar a Masyaf. Es la última vez que hago un favor a alguien. Ajá. Vale, muy bien. Ubair está en la madraza de Alcalasa. Rodeado de sus hombres. ¿Me da algunos juntos? Vamos a recuperar. Vamos a coger todos los pistas, ¿vale? Y ya ideamos nuestro planning de asesinato. Quedaos por aquí porque me echáis una idea de, oye, mira, pues yo haría esto, yo haría tal, yo no sé qué. Que estará el típico gracioso, mira, meter el cuchillo y ya está, ¿no? Pero ya estamos cerca. Pronto toda la ciudad habrá sido purificada. Cada día más iluminados se unen a la causa. De más órdenes. Vale, no. Esto básicamente es que Jubair parece obsesionado con purgar la ciudad entera y destruir cada escrito que haya en ella. Cada vez más hombres se adscriben a su causa. Se reunirán con la madraza de Alcalasa. Vale. Es decir, el lugar de asesinato es la casa esta del Alcalasa. Este raro, ¿no? Vale, vamos a hacer una atalaya para investigar pistas. ¿De investigaciones emocionales? Sí y no, que ayuda a decir. Tú puedes hacer. Tienes que hacer sí o sí hasta tres, ¿vale? Cuidado, 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 cuidado. Ahora te lo enseño un momentillo. ¿Dónde está? Ven aquí. Ven aquí. ¿Va a seguir la saga o solo este? Tengo pensado hacer la trilogía de Ezio. Me molaría bastante. Que no hable. Buah, ¿y si corro, chicos? ¿Y si corro? Voy a correr, Hay que salir huyendo, Qué valientes son. Unas escaleritas, por favor. Hostia, que esto está petado de sol. Hostia. Por favor. Y los locos. Y la voy a los locos. Por favor, Altair. Nah, es que no, nah, esto, por favor. Me estoy agobiando. Por favor, ¿qué hace?
Altair, con tu puta madre. Altair, coño. Sube por aquí. Vámonos. Métete. Vale. Vale, a ver, Kaiju. Las investigaciones, ¿vale? Son pistas que hay que pillar para un asesinato que nos han encomendado. Entonces, ya hemos descubierto dónde va a estar el tío para ir a asesinarlo. Si te fijas aquí arriba, pone una de 6 investigaciones completas. 3 necesarias para acceder a la memoria de asesinato. Es decir, con hacer 3 investigaciones podemos asesinar al objetivo. Pero a mí personalmente me gusta más hacer las 6 enteras porque te dan todas las pistas y ya tú trazas tu camino a seguir, ¿sabes? De, pues mira, voy a ir por aquí, voy a ir por allá, voy tal, voy no sé qué. Entonces, vamos a hacer las 6 investigaciones. Toma, toda la puta cara, chaval. Chavalín. Y ya ahí trazamos el... ¿Cómo lo digo? La ruta de seguir, vale. Para asesinato, ¿vale? Esto lo voy a bajar un poquito. Porque está un poco alto. Me he dado cuenta. Sobre todo la música. Aunque la música es que está guapa, tío. Pero bueno. Hostia, no tengo cuchilla roja. ¿Pero qué hace? ¿Qué me estás contando? Me puedo por el otro lado, ¿eh? Por favor, Altair. Altair, por favor. Altair, por favor. Altair, por favor. Es que gilipollas. Ya está, aquí no me da. Aquí no me da ya, ¿no? Vale. Uf. Me ha asustado, ¿eh? Por ahora hemos descubierto que en la casa de un tal Al-Halsala, o como se diga, van a reunirse, es decir, ahí tendremos que ir para matar al tío porque estará ahí, ¿vale? Y ahora, vamos a sincronizar esto, debería ser mi investigación supuestamente. A ver si es verdad, porque hay en este barrio, ¿no? Donde el asesinato. Dios, 4 tú, la hostia. Pues mira, vamos a hacer esta atalaya. Ya de paso. Aunque aquí hay un hurto, tío. Nada, no tardamos nada. Voy a hacer esta atalaya. Hacemos este figoneo, ¿vale? Aunque aquí, por el hurto está muy cerca, ¿eh? No pasa nada. Vamos a ocultarnos del todo. A ver si... Ahí, vale. Ya estamos ocultos. Señora, ya está la señora aquí dándome por culo, tío. Ah, esto es un figoneo, sin más. Pues fácil. Eso básicamente es sentarnos en un banco y escuchar. Pero a ver qué figoneo nos cuento. Vale, sincronizamos. Uy, hay un estandarte ahí, ¿eh? Cuidado, luego me lo pillo. Ya ves tú, para pillar los estandartes, ¿eh? Hay que echar, la verdad. Venga, vamos para acá. Porque son uno de 100 en cada ciudad, ¿sabes? Ese es tú. Por culo, veo. ¿Ves que son 100 aquí? Tienen la otra ciudad, tienen la otra ciudad, tienen el reino. Es que es mucho, mucho. Pero bueno, ¿qué me estás contando? ¿Acabo de joder el figoneo? Sí. Y la respuesta es sí. Pues vamos a correr, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Corremos o qué? Por favor, por favor, por favor. Aparten, por favor. Corre. ¿Qué hace? Y se queda mirando su polla. Venga, ocúltate, anda. Tiene cositas este juego, la verdad. Y cuidado, ¿eh? Uy, un estandarte ahí también. Pero bueno. Y ahora aparezco por aquí y no pasa nada, ¿no? Ya está, lo normal. ¿Eh?
Hostia, ese se ha matado. ¿He visto que ese se ha matado? Vale, el figoneo. Vamos a sentarnos aquí. Escuchamos. Quiero verle. Quiero oírle hablar. Puede arreglarse, pero hemos de tener cuidado. Aún hay quienes rechazan la revelación y quieren dañarle. Son unos ignorantes asustados. Parece sincero, pero ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Me ofende que me hagas esa pregunta. Muy bien, nos reunimos todos los días en la madrasa. Él viene a hablar y después nos lleva a la ciudad para que la purifiquemos. Me uniré a vosotros. Debes entender que este es un sendero penoso. Exige mucho sacrificio. Lo comprendo. Entonces ven a la reunión. Quédate en medio, feo. Comprobaremos tu verdadera fuerza. Vale. Muy bien. Ubaí mantiene reuniones diarias en la madraza. Vale. Muy bien. Vamos a hacer otra, ¿vale? Para defender con firmeza nuestra gran civilización. No os equivoquéis. Faltan estas tres. Esta atalaya va a estar por aquí, creo, ¿no? Haría falta hacer esta atalaya también, ¿eh? Y ya la hago toda, pero... Vamos por aquí. Siguiente investigación. Yo, por favor, al fardo de Eno. Ahí está. Vale, vamos a hacer el hurto. ¿Vale? Hemos encontrado el lugar. Es tal como lo describiste. Sospecho que querrá encargarse de esto él mismo y rápido. Es mejor no decir nada a los demás. Una sabia decisión. Para ser sincero, está pillado ese, pero es aquí a la derecha que están, ¿veis que están hablando dos? No tardará mucho, amigo mío. Hoy es el día en que deberían arder los últimos. Chico, ven aquí. Ah, pues sí. ¿Tienes aún la carta que te di? Sí. Pues ve a entregarla. Encontrarás a su destinatario dentro de la madrasa. Vale. Los locos estos, cuidado, Vale, salgo de aquí. Los locos estuvieron ahí. Bueno, ¿esto qué es? Vale, vale, vale. ¿Por qué te giras justo, tío? Hay que organizar el hurto, Organizamos. Supuestamente al volver puedo hacerlo de nuevo, ¿no? De tu puta madre. Y pollo. Si Ricardo toma jafa, ya no habrá nada que lo detenga. En serio, no está. Debemos evitarlo. Vamos a hacer otro. Vamos a ver. De verdad, me mata. Hurto reiniciado. Gracias. Vale. Cuida poco. Todo por el puto loco. Hermano, ¿le puedo meter una machaza al puto loco? Vale, giri. Tanto empujarme, tío. Y también te digo, no entiendo. ¿Por qué? Porque me detecta la gente. Por los locos. Ni que fuesen perros guardianes, ¿sabes? Oculto. Vamos de nuevo. Vamos otra vez. Vamos a ver, tú eres.
Harto de no encontrar nada útil en los puestos de otros mercaderes. Aquí no te pasa. Ibas a encontrar de todo, amigo. No nada que te daré. Vale. Carta que indica que la propia esposa de Huwair esconde algunos libros. Huwair está pendiente de su destrucción. Es decir, ¿algún momento interesante? Vale, el lugar en cuestión es un pequeño jardín. Y él quiere quemarlos en persona, él mismo. Vale. Es decir, en la madrasa esa... En la madrasa esa hay un jardín en el que el tío saldrá a quemar unos libros. Buen momento. Buen momento para salir, ¿no? Para asesinarlo. Podrían descubrirlos, pero si los quemamos, sus mentiras ya no harán más daño. Huwair ve las cosas como realmente son. Ve el veneno que emponzoña mentes y corazones y lucha por erradicarlo. Coged todos los textos de vuestros hogares y escuelas y traedlos aquí. Tenemos que destruirlos. Vale. ¿Dónde nos inflamamos, hostias, con él? Se va a algún sitio apartado. Aquí con guardias no puedo. No tengo dinero, señora. No tengo dinero, señora. Pues aquí, ¿no? Hola, no hit, ¿eh? Uno más, ¿no? Joder, sí que quedan puñetazo. Venga, desembucha. La violencia no es la respuesta, hijo mío. Estoy de acuerdo. Habla y no tendré que utilizarla. Estoy de acuerdo, tú verás. ¿Qué pretende vuestro maestro? Tú verás, no estoy de acuerdo. ¿Por qué tanto odio al conocimiento? Estamos cimentando un camino por el que pronto viajarán todos los hombres. Lleva hacia un mañana mejor. Eso no es lo que yo veo. Porque estás ciego. Las palabras escritas en estos documentos. Me pongo a rezar, gente normal. Qué bonito cómo reza yo. ¿Cómo me ves este camuflado? Él los liberará de sus mentiras. Amante. Solo dices tonterías. Has perdido la razón. No. No la he perdido, la he encontrado. Ahora veo el mundo tal y como en verdad es. Huwair me lo ha enseñado. Ahora soy un iluminado. La vincena baja. Un fanático. Eso te hace peligroso. Haz lo que debas. No cambiará nada. No tenemos miedo. Deberíais. Buah. La violencia no es la respuesta. Vos toma la baja. Que yo no entiendo lo que quieren hacer esta gente. Supuestamente. Quieren borrar todos los libros y todos los documentos que haya ahora mismo porque quieren cimentar como un mundo nuevo. Pero tío, no le veo lógica porque ya era documentación antigua que viene bien a saber dónde estaba, ¿sabes? No sé. ¿Qué necesidad hay de eliminar todas esas cosas, ¿sabes? Y al fin y al cabo, ¿estás donde estás si no fuese por todo el camino que ha recorrido antes? O sea, o rayada. Mira, vale. Esto va a dejar de rayarse. Así no, ahora, ahora me da la gana. Dice el bar que es fuera de juego porque pelea. Tía, no me esperaba yo esto. Vale, esto hay que ser a dos tíos. Él es un hombre muy buscado. Igual que yo. Han puesto precio a mi cabeza y debo preparar a mi familia para regresar a Masyaf.
¿Podrías tú terminar mi misión? Y a cambio te daré información. ¿Vale? Debes eliminar a algunos hombres del barrio de Jubair. Pero date prisa, amigo. Por cierto, el tío este al final no me ha dicho nada, ¿no? Un momentillo, perdona, ¿eh? El fanático este... Los hijos de Jubair se han convertido en fanáticos. Recorren la calle regando, tal, tal, tal. Creen que destruir las palabras y mentiras que hayan escrito otros ayudará a construir mañana mejor. ¿Mejor para quién? Claro, pero básicamente no me ha dicho nada. Hostia, pero tengo que matar a 5. Jesús, el diablo 29 dice muy buenas arroba el mantas guión bajo 12. Aún estoy con un poco de resaca. Ayer ganamos a Liriza y nos hemos puesto cuartos. El domingo, como ganemos en Gran Canaria, nos ponemos 2. Ya, tío, habéis puesto cuarto, Pero bueno, ya está. La verdad que Granada también hizo un partido de mierda. Es que el Granada, el problema es que no juega fuera de casa. Hermano, ¿qué hacemos? Por culo. El Granada fuera de casa no juega. Y el Cartagena sí ganó, tío. Pero bueno, ya está. Guay. Ya vi que le ganaste 2-0 fue, ¿no? Vamos de nuevo. Del Cartagena, cayó. Del Carta. ¿Y yo qué? ¿Ah? Había que un estandarte, pues por la cara. ¿Dónde está aquí el tío? Justamente aquí abajo. Pero... Ah, que alguno de esto. No des un paso más. ¿Por qué ahora no va el asesinato? Vale, uno hecho. Sí, el día 30 está allí la horizontal. Vale, de estos, ¿cuál es el que hay que matar? Aquí. Buah, esto me van a detectar, ¿eh? Vale, otro. 2 de 5. Me faltan otros 3, ¿no? Por aquella zona. Vale, aquí hay otro, que es este. Vale, 3. Parece que llegara tarde a algún sitio. ¿Y este por qué se rinde? Bueno, vale, me falta uno, Casi me pilla. Casi me pilla, ¿Pero por qué no puedo asesinarlo ahora? Vale, ahora es que no llego. Vale, está ahí. Ay, por favor. ¿Necesitas algo? Yes. Yo pienso que no sea para vosotros más fácil. A ver, obviamente. ¿Quién falta? ¿Cómo? ¿Quién falta? Ah, que me han pillado yendo para allá. Pero, hombre, por favor. Hacerlo luego, en serio. Joder, porque me han pillado, tío, viniendo para acá. Manda cojones. Pues espérate, hay uno en el suelo, ¿no? Hagamos de nuevo. A ver, si estáis cuartos, Jesús, es normal que. Obviamente no soy un rival difícil. Pues es fácil que diga. Hostia, está charlando con otro. Perdón, Escolte, Corre ahora mismo.
Vale, dos. Vamos a hacer el tercero. Aquí hay una atalaya, ¿eh? Podría haberla hecho, en verdad. Pero bueno. Vale, aquí está el otro. Cuidado. Monstruo. No pregunto. Ahí está. Vamos al tejado. A ver, yo creo que sí. Yo creo que el Cartagena es candidato al ascenso. Tanto al ascenso directo como a playoff, ¿eh? Soy Kayou 123. Dice, señor, ¿me da un euro? Señor, ¿me da un euro? Señor, ¿me da un euro? No tengo dinero. Por Dios. Que hay veces que deja el señor de ellos y otras que no, ¿eh? ¿Por qué ahora lo deja? No lo entiendo. No entiendo por qué no deja a veces, ¿eh? No lo entiendo. ¿Hay alguna razón para esta locura? Vale, me queda uno, ¿eh? Uno que supuestamente está en los tejados. Yo me voy de aquí pitando. Vale, a ver. Supuestamente está aquí arriba. Coño. Pues ya está. Vale, y ahora tengo que ir para allá sin que me detecten. Está fácil, ¿no? Dejo caer aquí. Llego para acá. Es una dicha verte de vuelta tan pronto. Nada, y entero. Señor, me da un regalo. Señor, dinero, por favor, no tengo para comer. Aquí va, señor, por favor. He hallado un mapa que muestra dónde quemarán los eruditos libros y otras fuentes de conocimiento. Vale, ten mucho cuidado y que el futuro vuelva a reunirnos. Presentaré tus respetos a los míos. Ajá. Vale. Mapa que muestra los lugares donde Jubair quemará escrito. Busca humo. Vale. A ver, supuestamente era en un jardín, ¿no? Donde iba a quemarlos él personalmente. Vale. Me dijeron que iba a ser en un pequeño jardín de la madrasa. Vale. Me falta una investigación, ¿vale? Así que vamos a hacer la atalaya. Vamos a hacer las atalayas y vemos lo último, ¿eh? Soy Kayou 123. Dice, señor, necesito dinero para ir con San Mantas. ¿Me da un euro? Por favor, cuando venga al cielo se lo devuelvo, por favor, señor. ¿Tiene usted dinero, por favor? No tengo dinero, de verdad. Es que no tengo dinero. Si no, de verdad que no se lo pediría. Pero por favor, un eurito, por favor, señor. Señor, un eurito, por favor, porfa. Un eurito. Por favor, que no te voy a comer, de verdad, ¿eh? Yo soy, de verdad, se lo devuelvo. Pero un dinerito. Un monedito, por favor. No tengo para hacer el acto de la comisión. Por favor, un monedito. No, ¿eh? Ya soy todo el rato la puta señora. Vale. Sincronizamos. ¿Me sale aquí la investigación? Si no, hay otras dos atalayas por hacer, ¿eh? De este barrio. ¿No? Me queda esta. Esta y esta. Vamos a hacer aquella, ¿no? Que está muy igual. En verdad parece grande el mapa, pero esto chico, ¿eh? Es bastante pequeño. Porque te fijas en... Joder, te fijas una vez estás arriba de una torre. Ay, perdón, caballero. Volte, ¿eh? Aléjate. Vamos a subir. Luego, cuando está en todo lo alto, se pueden siempre chicas las que piden dinero. Porque los chicos están jugando al FIFA. Yes, los chicos no tienen dinero por los FIFA points, pero no lo piden porque están jugando. Están en FUT Champions. Es lo que tiene. Por favor, una monedita, por favor, por favor, por favor. Una monedita, por favor. Una monedita, no tengo dinero, por favor. Y aquí estamos. Fijaos, no es tan grande en realidad la ciudad. ¿No?
Oye, esa construcción. ¿Y eso de ahí? Coño, es eso, tío. Pero luego allí, aquello de ahí al fondo es la mezquita. ¿Puede ser? No lo sé. Bien, aquí no está la investigación tampoco. Vamos a hacer esta atalaya. Mira que estoy, vamos a salvar aquí a... Pensaba que había matado a la ciudadana, ¿eh? Es de muy notas haber matado al ciudadano, ¿eh? Venga, vamos a salvar al ciudadano y voy y me lo cargo, ¿sabes? Ahí está, vale, navajazo. Toma ya. No te rasque. Mete la espada ahí en tu cuello, ahí con dos cojones. Gracias a Dios, me has salvado. Al hombre, paso todo. Toda la ciudad se entere de esto. Ok, vigilante, muy bien. Ahora vuelvo, ok. Aquí arriba hay una atalaya. Debe de estar mal de la cabeza. Vete, tonto. ¿Qué vas a decir tú? Subimos. Y no es en esta, ya en la siguiente si debería salirme alguna investigación, ¿no? Porque he hecho 5, no he hecho 6. Pues va a estar ahí. El maldito idiota debe de estar mal de la cabeza. Cuidado, señora. Vale, esta torre se puede subir por aquí. Ok. Campesino. Le meto un navajazo. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Oh. ¿Por qué me tiene una flecha? No me lo puedo creer, Altair, de verdad. No sé por qué no lo ha matado, es que no lo entiendo. Vale, aquí ya sí que sigue, ¿eh? Vale, ¿y qué coño es eso? Reto del informador, destrucción de puesto. What? A ver, a ver, a ver. ¿Crees que alguien le pertenece? Ahora puedes estar haciendo esto. Filmación, ¿eh? Esto te completa filmación. Me oculto. Altair,
Tu nombre está en boca de todos y por primera vez hablan alabanzas. Si de verdad has cambiado, quizá quieras hacerme un favor. Jubair ha pagado a ciertos mercaderes para que espíen a los ciudadanos. Les dan nombres a cambio de oro. Harías un gran servicio a la ciudad si encuentras a esos mercaderes y destruyes sus puestos. Eso acabará con su mezquindad. ¿Y cómo los destruye? ¿Por qué me haces esto? No he hecho nada malo. ¿Cómo los destruye? ¿Hay alguna razón para esta locura? Ah, lanzando una persona. Hostia. Vale, vale, voy un momentito, Jesús, un momentito. Bueno. Y yo. Me voy a morir, Corre. Me queda un puesto, Vamos por culo. Vale. Cuidado que me muero. ¡Ojo, Peca! ¡Qué grande! Un momentito. Momento. Grande, Peca, tío. Muchas gracias. Neltix, bienvenido, bienvenida. Y gracias por ese pedazo de follow. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directito? De Valorant. Grande, Ikayu. Justo lo estaba poniendo yo, Un momentito. Voy a beber agua que se la debo a Jesús. A tu salud, Jesús. ¿Qué tal el directo, tío? Cuéntame. ¿Cómo ha ido? No me va a dar tiempo en un minuto, Creo yo. Pégale, coño. Vale, último. Atácame. Vale, con dos huevos. Bien, ahora estoy pasándome el Pokémon y luego el balo. ¡Oh, qué Pokémon, tío! A cambio, te contaré lo que sé. ¿Vale? Tu objetivo vestirá de igual forma que sus seguidores. Pero hay algo que le distingue de los demás. Bajé a plata, quiero llorar. Rica, no, de hilo dorado y su bolsa está repleta. El destino. Que pague por su pecado. El MMO, eso lo jugué, tío. Lo que pasa es que me agobiaba que hubiese tantos jugadores en medio, ¿sabes? Y en las zonas así calientes, de donde habla y tal, había siempre mucha gente, tío. Es una locura, la verdad. Bueno, señores, pues hemos hecho todas las investigaciones. Vamos a hacer asesinato. Así que ahora cuando hablemos con el tío, nos dé la pluma y veamos nuestra ruta a seguir, ¿vale? Con todas las pistas que hemos recogido. La dificultad da puto asco. ¿Para bien o para mal? Un eurillo, por favor, tío, que no tengo dinero, de verdad, venga, un eurillo, tío, enróllate, hermano. Un eurillo, para mal. A ver, a mí me gusta que los juegos sean difíciles, y los Pokémon es que los últimos, tío, son muy fáciles, también que son juegos para niños, ¿no? Son juegos para niños, pero, tío. ¿Algo nuevo, Altair? He averiguado mucho de mi enemigo. Cuéntame lo que sepas. Jubair está obsesionado con purgar la ciudad de todo conocimiento. Un crimen terrible. Ahora entiendo por qué Al-Mualim quiere eliminarlo. Ha recurrido a los eruditos. Sí, pero es que es eso, tío. Son demasiado fáciles. Acosan a la gente y les quitan los libros y manuscritos. Mucho me temo que quiere destruirlos. Tiene una mala pinta el nuevo que van a sacar. Por eso he venido. Pronto tendrá una reunión en la madrasa Al-Kalasa. Allí iré. Y allí le quitaré. Madrasa Al-Kalasa, tremendo nombre. Ahí me da la pluma.
La recogemos, vamos a proceder a asesinar, gente. Huele a cerrado, peca de nuevo. Honra a la hermandad. Honra a la hermandad. Bueno, 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 bueno. Bueno. Caballero, déjeme dormir. Avanzando la memoria a un vale. Más reciente. Vamos a ver todas las pistas que hemos recogido e idear la ruta a seguir, ¿vale? Para hacer el asesinato. Entonces. Ahora. Lo primero. En la madraza Alcalasa, ¿de acuerdo? Hay que ir para allá. ¿Dónde está la madraza Alcalasa? Ni puta idea. Después. Esto no tiene nada relevante. Esto sin más. Esto, el mapa de los lugares donde los eruditos pretenden quemar libros y otras fuentes de conocimiento. Si Huair se escapa de mi mano, probablemente busca ayuda en esos lugares. Vale. Esto me viene muy bien para saber que si Huair se me escapa, están estos puntos, ¿vale? Después, lleva ricos ropajes de dorado bordado y una bolsa repleta de monedas. Por los eruditos que vi en Damasco, poco hacen justicia a esa descripción. De modo que Huair será fácilmente reconocible. Vale. Los alumnos de Huair han descubierto dónde oculta la esposa Huair algunos libros que estaba destinado. Huair querrá quemarlo en persona. El lugar en cuestión es un pequeño jardín. Vale. Vale. Y en la madraza de Alcalasa. Voy a ver. Ahí, esto es la madraza. El sitio que he dicho, coño, este pedazo de sitio. Esa es la madraza. La madraza de Alcalasa. Vale. Vamos para allá. Y hay que buscar un pequeño jardín. Vale. Este es uno que va a aparecer. Señor tanque, dícese. Aquí dentro, ¿no? Escucha fuego, desde luego. Vale, aquí es. Todos los textos de esta ciudad deben ser destruidos. Amigo, no debes hacerlo. Ahí está, los bordados dorados. Estos atesoran una sabiduría que nuestros antepasados depositaron por una razón. ¿Y qué razón es esa? Son balizas. Son la luz que nos guía, que nos salva de las tinieblas de la ignorancia. No, esos textos están plagados de mentiras y envenenan las mentes. Mientras sigan existiendo, nunca podréis ver el mundo tal como realmente es. Esto duele, verlo ahora. ¿Cómo puedes decir que estos escritos son armas? Ellos son el conocimiento. Buscáis en ellos respuestas y salvación. Creéis más en esos libros que en vosotros mismos. Eso os vuelve débiles y necios. Confiáis en palabras, manchas de tinta. ¿Alguna vez pensáis quién las ha puesto allí o por qué? No. Tan solo aceptáis sus palabras sin cuestionarlas. Y si lo que dicen es falso, como suele ocurrir, son muy peligrosos. ¡Te equivocas! Estos textos son el don de la sabiduría. ¡Los necesitamos! ¿Tanto amas tus preciosos libros? ¿Harías lo que fuera por ellos? ¡Sí! Lo ha mandado a alguien. ¡Claro que lo haría! Pues únete a ellos. Estaba clarísimo. Cualquier hombre que hable como él supone una gran amenaza. ¿Hay alguien más aquí que quiera desafiarme? Bien, vuestras órdenes son muy sencillas. Id a la ciudad. Reunid todos los escritos que aún queden y apiladlos en las calles. Cuando terminéis, los cargaremos en una carreta. Después los destruiremos. Está pirado. ¿Y se va? Hostia, que se va. O sea, debe eliminar todos y cada uno. Por favor. Debería dejar de comportarse como un
Creo que hay el cadáver, por favor. Creo que hay el cadáver. Es que no entiendo por qué no me deja el asesinato. No me deja, porque no me deja. No entiendo por qué no me deja el aéreo, tío. Venga, hombre. Venga, por favor. Y viene otro. Me voy a pegar ahí un par de espadazos. ¿Cuántos faltan? Y cae la espada ahí, coño. Ahí está. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué le habrá ocurrido? ¿Quién eres tú? ¿Quién podría quedar? Yo es que si me enterase bien de cuándo puedo hacer el asesinato aéreo, por ejemplo. Porque ayer me dejaba. El otro día. Ayer no, el anterior día directo. ¿Sabes? Pero en cambio hoy no me deja. Es que no lo sé. Vamos a ver. No me deja. Hombre, menos mal. Vale, tengo que estar más bajo. Tan alto no puedo estar. Métete aquí, por favor. Joder. Eres lento, Altair. Mira, un estandarte. Vale, por aquí hay un chavalín de eso. Era ese. Dime. Era este. ¿Qué has hecho? Todos deben ser libres para elegir su fe. No tenemos ningún derecho a castigar a alguien por su credo, aunque no estemos de acuerdo con él. ¿Y qué hago? Tú deberías saberlo mejor que nadie. Educarlos para distinguir el bien del mal. El conocimiento debe liberar, no esclavizar. La gente no aprende. Sus mentes están anquilosadas. Eres un ingenuo si piensas de otro modo. Esa enfermedad solo tiene un remedio. Te equivocas. Por eso voy a darte descanso eterno. ¿Acaso no soy yo como esos libros que quieres salvar? ¿Una fuente de conocimiento de la que tú disientes? Pero aún así prefieres quitarme la vida. Un mal menor a cambio del bien común. Es necesario. No son los escritos antiguos los que inspiran a los cruzados y los que despiertan la justa ira de Salahadín y de sus hombres. Los libros ponen en peligro a otros hombres y provocan muertes. Lo que yo hacía también era el mal menor. Pero eso ya no importa. Llegó el momento. Este es mi final. F. Aquí es Katin Pache. A salir pitando. Corre. La cosa es que ahora, en cuanto salga, lo van a matar.
Ahora por mí. Debo esperar a que se vayan. Es literalmente el casoplón del coleta. La mina y la rodilla te tienes que hacer putísima mierda, ¿eh? ¿Esto? Oye, muy clean, ¿no? Muy clean. Altair, dime, ¿has tenido éxito? Sí, las piras de Jubair se han apagado. Su vida también. Excelentes noticias, sabía que lo conseguirías. Tenías que haberlo visto. Los eruditos le seguían tan dispuestos. No solo arrojaban a la hoguera libros, también a quien se les oponía. La ignorancia solo alimenta el mal. Hoy has hecho una buena obra. Pero él creía estar haciendo lo justo, como mis demás víctimas. Allanaba el camino para un futuro mejor. Claro que lo creía. La mente enferma de un hombre le da la razón. ¿Qué cosas he visto estas últimas semanas? El mundo entero parece haber enloquecido. Por eso luchamos por el fin de la guerra y el retorno de la cordura. Los hombres quieren ser dirigidos. Son presa fácil para gente como Jubair, que los arrastra hacia el mal. Debes irte, Altair. Vuelve con Al-Mualim y cuéntale lo que has visto. Así sabrá el bien que has hecho hoy. La paz sea contigo, Rafik. Y también contigo. Ok, vamos a informar a Al-Mualim, ¿no? Vamos, Masyaf. El objetivo ha sido eliminado. Let's go. Yes, sí, por favor. Y ahora vamos a hacer el otro. Bueno, informamos primero a este güey. Maestro. Bienvenido a casa, hijo. Cuéntame. He tachado otro nombre de la lista. Con eso ya casi has terminado tu trabajo y has recuperado tu rango. ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? Hazla y te responderé. ¿Por qué esos hombres, Jubair y Sibrand? Ah, ¿no lo ves? Ellos preparan el camino y se aseguran de eliminar posibles amenazas, tanto viejas como nuevas. Debilitarlos debilita a nuestro enemigo. Supongo que tiene lógica. Si ellos hubieran seguido con su trabajo, el nuestro habría sido en vano. No entiendo. Les infligimos un gran daño. Les hemos cortado los brazos, sí. Pero nos enfrentamos a una hidra cuyos miembros cercenados vuelven a crecer. Pues cortemos su cabeza y acabemos de una vez. Pronto, pronto. Falta poco. Ya solo un hombre se interpone entre nosotros y la meta final. Volveré a mi trabajo. Cuanto antes acabe con ese hombre, antes me enfrentaré a nuestro verdadero enemigo. Antes de irte, yo también tengo una pregunta. Pues hazla. ¿En qué creemos? Solo en nosotros mismos. Vemos el mundo como es de verdad. Y esperamos que algún día todos los hombres lo vean. Y dime, ¿qué es el mundo? Una ilusión. Podemos someternos a ella, como casi todos, o trascenderla. ¿Qué es trascender? Reconocer que nada es verdad y que todo está permitido. Que las leyes no nacen de Dios, sino de la razón. Ahora he comprendido que nuestro credo no nos ordena ser libres. Nos ordena ser sabios. ¿Entiendes por qué los templarios son un peligro? Nosotros luchamos contra la ilusión, y ellos la usan para mandar. Sí, y para crear un mundo a su propia imagen y semejanza. Por eso te envié para robar su tesoro. Por eso lo tengo escondido. Por eso los estás matando. Mientras sobreviva uno solo, también sobrevivirá su plan de crear un nuevo orden mundial. Coge tu equipo. Busca al último hombre. Cuando muera, Roberto de Sable será por fin vulnerable. Así lo haré. Que la paz sea contigo, Altair. Hay gato encerrado, ¿eh, Zainos? Por cierto, nueva arma, ¿no? ¡Oh! ¡Qué guapa!
Mira, man. Uy, 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 qué chula. Bueno, 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 la hoja corta, ¿eh? Oye, tremenda, así, plateadita. Bueno, vamos a hacer el último asesinato que nos han encomendado. Hay nueva habilidad. ¿Qué nueva habilidad me ha puesto? Ni idea, ¿no? Vamos a creer, señores. ¿Qué nueva habilidad me ha puesto? Ni idea, ¿verdad? Cuando te detecten, gira bruscamente. Vamos a tener que usar más la hoja corta, ¿eh? Porque está tremenda. Hola, Altair. ¿Alguna noticia? Al-Mualim me ha dado otro nombre. Se hace llamar Sibran. Conozco a ese hombre. Lo acaban de nombrar jefe de los caballeros teutones. Vive en el barrio veneciano y además dirige el puerto de Acre. Empezaré inmediatamente. Estos son los lugares donde debes concentrar tu búsqueda. Al este de aquí, en los muelles, entre los marineros. En la capilla, al nordeste, junto a la cruz que domina el puerto. Y al norte, frente a la puerta de San Juan. Con eso me basta. Gracias por tus instrucciones. Altair. Sí, Rafik. Quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Por dudar de tu entrega a la causa. No, era yo el equivocado. Creía estar por encima del credo. No te disculpes. Como quieras, amigo. Ve con cuidado. Yo creo que están todos locos, la verdad. Vale, señores. Vamos al barrio este, ¿vale? El barrio del puerto. Por lo tanto, vamos a esta talaya. Y de nuevo, vamos a hacer todas las investigaciones, ¿vale? ¿Cuántas hay? ¿6? 0 de 6. ¡Ya! ¿Qué hace, por el amor de Dios? ¿Por qué querría alguien hacer? No, señora, lo siento. Hablan francés, tío. Es que tengo que matarlo. No, por favor. El Altair tiene un cuaje a veces. No puede con él, ¿eh? Que me está diciendo que no llegas a esa ventana. Ya decía yo. Tío, habla en francés. Es que tuve que matarlo. Es que lo voy a matar nada más que por eso. Va, a tomar por culo. Venimos aquí. Sincronizamos y ahora deberían salirme algunas investigaciones, ¿no? Aunque sea una, tío. A que se enrolle. Vale, me ha salido una. Hostia. Vale, vamos a hacerlo. Anda, no me ha visto, es que está puto ciego, ¿eh? Dicen que buscas información de Sibran. ¿Sí? Karam encontró algo a lo que hallarás utilidad. Búscale si lo quieres. Ok. No se te permite estar aquí, Marta. Quédate. Es que de verdad, qué gente. Se ha quedado parado. No comprendo qué pretende conseguir. Se ha quedado congelado, no subía de ahí. Oye, me da miedo que no llego, ¿eh? A este paso. A este ritmo no llego. Voy por el suelo. ¿Y ese allá arriba? No, es un estandarte. Vale. Joder, hay un caballero templario ahí. Me va a joder, ¿eh?
Y yo, por favor, bajaros. Sobre todo ese. Ese que conforme me acerco, me ataca. La paz sea contigo, hermano. Te he buscado por todas partes. Hoy he robado esta carta. Léela. Para ti tendrá sentido. Carta que indica que Sibran se retirará a su barco privado. Bof, ya te cito, ¿eh? Vale, vale, vale. El tío se va a alta mar, ¿eh? El tío se va con su barquito. Ahí, putísima madre. No des un paso más. Sí, verdad, qué pesados son. Uy, el águila ahí atravesándome. Bueno, no pasa nada. ¡Ey, qué épico el arquero! ¿Habéis visto el arquero ahí abajo? Haciendo así. Eso ya no es tan épico. Vale, dos investigaciones más. Un interrogatorio, vamos a hacerlo. ¿Dónde es? ¿Dónde está el tío? El puerto de Acre está ahora bajo la jurisdicción del maestre Sibran, excelso dirigente de los caballeros teutones. Los miembros de la tripulación se presentarán a la orden para su alistamiento en la flota. Todos los barcos deben quedar. No hay mucha gente aquí, Puede pegar, puede hacer el interrogatorio aquí. Los capitanes deben presentarse ante uno de los responsables de la orden teutónica para ser reasignados. Cualquier intento de retener una de las naves incautadas se castigará con severidad. Hay un guarda, tío. Y aquí igual. No, señora. Ya está, señora, que pide dinero, tío. Bueno, ahora dos. Por favor. Me está poniendo muy nervioso, Me está poniendo muy nervioso. Vale, este es buen sitio, Bueno, ya se tiene que acoplar. Los campesinos no saben luchar. Espero que no te echen a llorar. Vale. No es culpa mía. Solo obedezco órdenes. Si quieres recuperar tu barco, habla con el tribunal. No es eso lo que busco. ¿Qué buscas? Si Brand ha confiscado casi un centenar de naves, ¿con qué propósito? Un bloqueo. Navegarán hasta mar abierto para establecer allí un perímetro. ¿Por qué? ¿Es que Salahadín pretende atacar por mar? No, no es para defenderse de él, sino de nuestros barcos, para negarle más tropas a Ricardo. ¿Por qué un aliado de Ricardo quiere debilitarle de esa forma? No lo sé. Pregunta a Sibran. Son sus órdenes. Yo solo tengo que hacerlas cumplir. Ahora, deja que me vaya. Te he dicho todo lo que sé. Lo siento. Nadie debe saber que estoy aquí. ¿Dónde está el responsable de esto? No se te permite. Está guapo el puerto este, Aquí, por cierto, hay una atalaya. Solamente hay ahí una investigación, ¿Dónde está este güey? ¿Te han dejado entrar en la ciudad o te has abierto paso? Quizás debería mostrar más respeto, dado que ahora necesito tu ayuda.
La otra noche estuve en la taberna del puerto e insulté a la esposa de un caballero teutónico, o eso dicen. Ahora me persigue un grupo de caballeros. Podrías echarme una mano o una espada. Si regresas antes de que abandone la ciudad, te daré la información que poseo. ¿Vale? Por cierto, no sé qué información me ha dado el tío este. Bueno, sí, han hecho un cordón de barcos, pero no sabe el tío para qué. ¿Qué es a estos pibes a los que tengo que matar? ¿Sí? Vale, y justo aquí hay una atalaya. Me viene del copón. ¿Me han pillado? ¿Cómo que me han pillado? Vamos a pasar a lo que sea. Ah, que no ejecuta ninguno. Ahora sí. Vale. Nah, es que ya el combate se hace más simple. Más fácil. Sí, ¿no? Es decir, la salvamos y me dice nada. Podría haberme arreglado yo solo. Ay, puta, ¿eh? Es que de verdad. Es gente pato. Vale, ¿por dónde subo? Vale, creo que es por aquí. ¿Tiene pinta? ¿Sí? Sí, es por aquí. Vamos a hacer esta atalaya. Ya que estamos. Chulo el águila ahí, la verdad. Hostia, que tengo un tío aquí. Por la puta cara. Vale, pues no. Por la cara. ¿Qué más? Por toda la cara, ¿eh? ¿Qué es? Ya está, ¿no? Otro. ¿Quién ahora? Paquito. No, por favor. Señora, deja de pedir dinero, por favor. Señora, señora, señora. Suéltame el brazo, señora. Venga, empezamos de nuevo, ¿vale? Hasta con todos los cadáveres ahí, ¿sabes? Vale, uno aquí. Uno de tres. Vale. Dos de tres. Y el tercero está por aquí. Coño, mira. No está nada. Hostia. Qué pilladón. Qué. Qué pilladón. Joder, es casi un pilladón de los tochos, ¿eh? Mira que estoy... lo masacro. Ve, ya está en la altura en la que te puedes cargar a 10 enemigos fácil, ¿eh? Que no hable. Encima francés. Vale, por francés.
Y ese rascándose la pierna, pero ¿qué hace? Toma. Que no te rasque. Es que ya llega a la altura en la que, como sabes contrarrestar, sabes zafarte, sabes esquivar, sabes todas esas cosas, el combate es bastante más sencillo. Venga, de nuevo. Ahora que veo uno. Acabo de matar a una señora inocente. Hostia, un estandarte. No, por favor. Qué pesado. Qué pesado. Ahora corres, ¿no? Tu puta madre. Oye, ¿voy a poder hacer esto? ¿A gusto? Limbo de placer. ¿Quién falta? De verdad, no voy a poder pasar esto, ¿eh? Y siempre tienen guardia al lado, tío. El primero es fácil. Bueno, venga, hasta luego. Sí, me he escapado, es verdad. A ver, el primero es sencillito. Es que estoy llenando esto de cadáveres. Mirad cómo está esto, ¿eh? Parece guardia nada. Fácil. Pero es que mirad cómo está eso lleno de cadáveres, ¿eh? Esto bien. Y ahora el otro. Antes que me ha pegado un pilladón la patrulla esa que había. Que madre mía. Pero aquí no, ¿no? A tomar por culo. Esto está hecho. Esto está hecho. Corre, 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 corre. Eres un hombre con suerte. Estás vivo y yo aún no he salido de Acre. Te diré lo que sé. Lo único más peligroso que un marinero borracho es uno airado. Sé que no te digo gran cosa, pero con tu sabiduría seguro que te servirá de algo. Hay muchos marineros borrachos en los muelles. ¿Qué me quieres decir con eso? Lo único más peligroso que un marinero borracho es uno pernicero. Su presencia hará mi trabajo más complicado. Debo evitarlos a toda costa. Es decir, que tengo que ir por arriba, ¿no? ¡Hostia! Vale, esta es la ruta que me hace seguir, ¿no? Vale. Vamos a hacer la tarea del puerto. Interesante, ¿eh? Vete de aquí. No tienes motivos. Grande, un Benriquero, qué grande, tío. Ha llegado una leyenda del chat. ¿De qué huye? Dios mío. ¿Por qué no te das la vuelta y no? Vale, mira, eso es un borracho. Borracho. Voy borracho. Y al agua no puedo tirarme porque no sé de nada. Intento perderme este y lo anterior de stream, pero mira, sabes, no me dejan. No te preocupes, Enrique, ¿cómo lo llevas, tío? Eso es lo importante. Esa es tu nota. No des un paso. ¿Cómo lo llevas, tío? Cuidado, que viene. Viene un guardia. Viene un guardia, viene un guardia. Por favor, ¿por dónde subo? Por aquí. ¿Quién ha hecho esto? Dímelo. Vale, vale, vale. Subimos, ¿eh? La atalaya. Me están llamando. Un momentito, perdonad, ¿vale? Voy a ver quién me llama.
Ya estoy, perdona. Por ahora bien, pero tengo que estudiar, así que hasta ahora, después u otro día. Uf. Bueno, no pasa nada, Enrique, tío, dale duro, ¿eh? Dale duro ahí a los exámenes. Perdona, es que tengo que buscar una cosa. Perdonad que busco una cosita, que tengo que buscar un momento, me han llamado para algo. Vale. Un momento. Vale, seguimos, ¿de acuerdo? Disculpen, mis estimados. Seguimos. Vamos a subir poquito a poco, poquito. Hostia, ¿y ahora? ¿Aquí? O sea que por otra cara pueda subir. Pero aquí está complicado, ¿eh? Vale, por aquí puedo. Qué guapo, por cierto. Esto es un faro, ¿no? ¡Qué guapo! El farito. Tío, de esto no me acordaba yo. Hace tantísimo año que no me lo paso. Y ya ni me acordaba, la verdad. Ojito al puerto. Mucho yate aquí, ¿eh? Parece esto Mónaco. Parece esto Mónaco. Vale. Y ahora no ha salido ninguna pista. Pues vamos o a esta de aquí. Ah, bueno, me han dicho que en el norte había más investigaciones. Al lado de la puerta de San Jorge o algo así han dicho, ¿no? Vamos a hacerla, ya que estamos. Buah, el coñazo del puerto, ¿eh? ¡No! Y se muere, tío. Usa contraataques cuando te enfrentas a varios enemigos. Váyatelo. Vamos mejor por aquí. Altair, si no puedes caer al agua. Coño, ¿no caigas al agua? Los vigilantes que has liberado pueden bloquear a tus... ¿En serio, tío, esta zona? O sea, yo no me acordaba de esta parte del puerto, ¿eh? Ya me he salvado de ahí, pero madre mía. Vaya zonita, tú. ¿Cómo subo ahí ahora? Hay que darle toda la vuelta a la muralla. ¿No hay una entrada y salida al puerto o cómo? Tiene pinta, ¿no? Vale. Esta atalaya no es. Pues mira, esta es otra atalaya. Pues ya que estoy, la hago, ¿no? Ya que estamos, a ver si me desbloquea alguna investigación. Cómo se le ha sudado el centinela, ¿eh? No sé cómo. Hola, buenas tardes. Tengo una grata jornada. No. Nos
se te permite estar aquí. Qué empane, Altair, tío. Qué puto empane. Ok. Vale. Nueva investigación. ¿Qué tal si la hacemos? Dile que he dicho que no. No quiero soldados metiendo las narices en mis asuntos. Escuchadme, señor. No, escúchame tú a mí. Esto un es propiedad... Perdón, me están llamando otra vez.
Ya estoy de nuevo. Perdonad. Mía, no suya. Me da igual si el propio Cristo le ha puesto al mando. No es una petición, es una orden. Tiene gracia. Ese hombre no sabe ni dónde tiene la mano derecha. Ha convertido los muelles en una ruina. No dejaré que haga lo mismo aquí. Pero leed la carta. Veréis que las condiciones son generosas. Me estoy hartando de esto. Tomaré en consideración su oferta, pero dudo que cambie de opinión. Ahora venga, fuera de aquí. Este está enfadado, ¿eh? Vale, hay que robarla a este, ¿eh? Qué pesado, ¿eh? Los locos. Cógela. Vale. Carta que muestra que Sibran no tiene hombres en los muelles norte. Hostia. Claro. Es decir, en toda esa zona no hay hombres de Sibran. Muy bueno. Muy buena esa información, ¿eh? Ya tengo eso. ¿Y cuál es la otra? Esto, los borrachos que hay. Vale. Hostia, pues más o menos ya voy pensando una ruta, ¿eh? ¿A seguir? Venga, otra atalaya, gente. Vamos a ver, ¿eh? Más atalaya. Esta. ¿Por qué no va esto? ¿Por qué no va el cursor del mapa? Ahora. Vamos a hacer esta atalaya. ¿Pero qué piensa ese hombre? Muy útil, ¿eh? Esta última información, la verdad. Pero, ¿por qué viene? Pero, ¿qué necesidad había? Esa señora que ha spawneado ahí de repente. Que no hable, soy un francés. Hostia, me caigo yo con él. Hay que ser puto nota, eh. Hay que ser puto nota para caerse, tío. Es que me están grabando. Yo de verdad, hay... Joder, ¿eh? ¡Y no coge la escalera! Que no, que me están grabando. Que ya está. Y mira, me llegan a tirar otra vez. Cierro el juego, ¿eh? Me cago en su puta madre. ¡Ah!
Ahora va la hoja corta. Con dos huevos. Qué mejor. Madre mía, ¿eh? Vamos a ver. ¿Alguna investigación, por favor? Por favor, ¿eh? Nada. Que no, tío, no. Usa la carrera libre para escapar de una pelea. No. No tiene sentido, tío. Vamos para acá. Hago la polla al juego. Ahora los agarro ahí. Altair, por favor. ¿Pero por qué no lanza? Pero... Ahora, en serio, ¿el juego se ha puesto en modo dar por culo o...? Sí. ¿Por qué no le lanza el cuchillo? ¡Si le estaba mirando a él! Por culo, madre mía, Vale. Dos. Pues llevo cuatro, ¿no? Venga, un figoneo, que esto se hace muy rápido. ¿Dónde está el banco? Sí. ¿Por qué? ¿Por correr? ¿No se puede tener prisa en esta ciudad o qué? Hostia, ¿cuántos son? Hostia puta, ¿cuántos son? Hostia putísima. Muchos, Qué puto agobio. No te
Nunca lograrás escapar. La colère se va vite. Je vais te tuer. Otro menos. Me va. Obvio, hay de multitud. Sí, sí, ¿eh? Pero bueno, poquito a poco. Ahora no, ¿no? Ah, nos quedamos aquí toda la tarde. ¿Así? ¿Ah, o bugueado o qué? Vaya masacre la que acabo de liar. No te puedo creer. Y que quieren más, tío. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? Voy para otro lado mejor, ¿no? Vaya tela. Vamos a hacer esta, la última atalaya. Llaman Deadpool. Sí, sí, la he liado pardísima, ¿eh? Es que ya te digo, ya una vez manejas el... Tienes contraataque. Tienes el esquive. Tienes lo de zafarte. Tienes todas esas cosas. Es muy fácil. Se facilita muchísimo el combate, ¿sabes? En early game es bastante complicado. Porque solo tienes atacar. Y el guardar. Entonces, no es más difícil, sino muy lento. Pero... Nah, tío, es que de verdad, a veces hace Altair lo que le da la gana, ¿eh? A veces Altair hace lo que le da la gana. Tiene que estar ahora mismo el Desmond Miles o los de Astergos. Tienen que estar los de Astergos que están fuera ahí con... Porque yo estoy aquí con un sillón viendo los recuerdos de mi antepasado. Tenemos que estar todos los tres diciendo vaya gilipollas que le dan paga, ¿sabes? Vaya tela, tú. Vaya tela. De 9, ¿dónde está la última? Ah, amigo. ¿Qué piensa ese hombre? Solo unas pocas monedas, es todo lo que pido. Vamos a hacer esto. Tú, sí, tú. Reconozco tu ropa. Calma tu espada, no busco la lucha. Solo busco tu ayuda. He ofendido a un hombre y ahora él quiere mi vida. No importa por qué, solo te diré que lo merecía. Llévame a las puertas de la ciudad y recompensaré tus esfuerzos. Ah, esto es escolta, ¿no? Escolta, ¿eh? No toca morir, no, no, este no, este no. Este al contrario, este lo tengo que defender, ¿eh? Apartad vos pisoteo. ¡Acaba con ellos! ¡Vas a morir! ¡Es el diablo que hablé! ¡Yo me liberé con la... ¿Qué está pasando, Sanfer? ¿Por qué? ¡Por favor, quedad! Seguimos. Aquí, full pana. Full pana ahora mismo. Aquí. Podría también... A ver. Le corre un poco de prisa el irse porque lo van a matar. Estaría interesante que también fuese un poquito más rápido, ¿no? Porque vaya tela. Que si hubiera sido él va corriendo. Por favor,
su polla morena. Dios bendito. ¿Qué ha pasado? Ya, caballero. Vámonos. ¿Qué ha pasado aquí? Excelente. Ahora es. Guay, me viene que flipas. Ah, la recompensa prometida. Ten. Es un mapa que me sirvió bien en el pasado. Y hará lo mismo contigo. ¿Mm? Ah, ahora sí corre, ¿no? Ahora sí corre. Su polla, tío. Mapa que detalla la posición de los guardias de Seabrand. A ver si es verdad que no hay en el norte. Sí hay. Voy a ver. O bueno, no hay. Al norte no hay. Bueno, a ver. No, al norte no hay, es verdad. Tenía razón. Y la flechita esta azul es como una ruta que me sugiere. Yo la que haría, voy a quitar mi cámara para que lo veáis mejor, es ir por aquí, porque se entra por aquí. Pero bueno, había un salto de fe que podía llegar por aquí. Saltar por acá, porque el subarco es este, según estoy viendo. Es decir, me rentaría mucho ir por aquí, ¿eh? Que no hay guardia, básicamente. Vamos a ver, vamos a escuchar el figoneo. Así que hay un asesino rondando por aquí. No sé qué me hablan. Y yo, ¿puedo entrarme en el figoneo? Por favor. ¿Quién ha sido? Las cosas empeoran. Su obsesión no tiene límites. Ha doblado la guardia, ya nadie duerme. La cosa empeoró cuando decidió alojarse en el puerto. Está planeando algo en el mar. Por eso hemos venido aquí. ¿Planeando qué? ¿Qué significa esto? Dos hombres en un rincón, cuchicheando, conspirando. No es nada de eso, estábamos... ¿Qué hacíais? ¿Qué secretos ocultáis? No lo entendéis. Malditos asesinos, seguro que ya están aquí, vigilándonos. ¿Os parece divertido? ¡Muy bien! ¡Reíd ahora que aún podéis! ¡Doblad las patrullas! ¿Cuáles? ¡Todas ellas! No tenemos tantos hombres. ¡Buscadlos! ¡Traed a nuestros caballeros si es preciso! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Coño, Juan! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué dice el tío? Vale, Seabrand se escogen de los muelles. Bueno, eso ya lo sabía yo solo. ¿Pero por qué? ¿Pero que me levantan un banco? Nah, aquí en esta ciudad no te puedes levantar de un banco. Ya te atacan enseguida, por nada. Mata gente. Vale. Otro aquí. Acabo de matar a un ciudadano, ¿eh? Que no hable, coño. Se la ha llevado en toda la boca, ¿eh? Aquí me doy un ratico. Grande, tío. ¿Cómo te va? Cuéntame. ¿Quién balón de oro? Nada, yo creo que se va a llevar Leo Messi, ¿no? Vamos, es que si no se lleva Benzema, es que es una de las mayores estafas de la historia, ¿eh? Capaces son. Ha habido años que ha sido muy contradictorio. Yo, por ejemplo, el año este que se lo llevó... Es que había un año que se lo merecía Iniesta o Xavi. Para mí, más Iniesta que Xavi, en 2010. Y se acabaron hundiendo a Messi. Es que, dando a Messi, es que... En fin. Pero bueno, en fin. Que va, de bien. El del Mundial, exacto, el 2010. Que el balón de oro de Benzema desde hace ya 8 meses es de Benzema. Es que a los 3 meses de temporada ya dijeron. Tenía que haber dicho, ya está. El balón de oro es para este chaval, ¿sabes? Tenían que haber hecho eso, porque vaya. Menú nota, ¿sabes? ¿Te atreves a robar delante de mí?
O sea, una sorpresa tremenda. Increíble que ganase Karim Benzema, Yo no me lo creería. ¡No, no, no! Lo que no me creo es la hostia que me da. Señora, que no tengo dinero. Que no tengo dinero, señora. Siento. Okay. Vamos a la casa esta. Hemos reunido todas las pistas. Así que vamos a hacer... Vamos a un asesinato, ¿no? ¿O qué? Yo para mí se lo merece. Sí, para mí es que es el balón de oro de este año. Sí que está claro. Para empezar... Que Benzema, la temporada que ha hecho... Es que independientemente de que los otros hayan estado flojos... Es que Benzema ha estado top. Es que se lo ha ganado igualmente. Pero sí es cierto que Messi ha estado muy flojo esta última temporada. Cristiano Ronaldo, ya ni hablemos. Saludos, hermano. ¿Qué tal va tu investigación? Ya sé todo lo que se puede saber de mi objetivo. Ilumíname es que, con tu sabiduría. ¿Quiénes son? Que si Brand está consumido por el miedo, vamos a ver esto y ya seguimos hablando. Por la certeza de su muerte inminente. Ha cerrado el barrio portuario y ahora se esconde esperando la llegada de su barco. Eso lo empeora todo. Pero ¿cómo se habrá enterado de tu misión? Los hombres que he matado, sí, sí. Se conocían. Total. Al-Mualim me ha dicho que han corrido rumores de mis hechos. Vale, me da la plumita. Hora de cumplir un asesinato. Debes estar alerta, Altair. Desde luego, Rafik. Pero creo que esto me vendrá bien. El miedo le debilita. Tío, Juan, ¿tú crees que Mbappé está usando el... Está usando el PSG ahora? Porque en verano lo que hizo fue utilizar al Real Madrid para que le subiesen el sueldo en el PSG. ¿Crees que ahora con esto de que... Bueno, ha salido diciendo que él no ha pedido su marcha en enero, pero es que siendo una rata y encima francés, es que te lo puedes creer. Tío, en parte yo pienso que a lo mejor está usando al PSG ahí para que le infle un poquito el contrato, ¿no? De nuevo. Ahora como haciendo la contraria, ¿sabes? Ya, lo he dicho a los 5. Es que es eso, tío. Es que... Si de verdad no... Coño, a día de hoy con las redes sociales y todo, tío, lo dices al momento, ¿sabes? No a los 5 días. Y además como lo ha dicho, es como... No, yo en ningún momento he dicho que salía del PSG. No sé. Rollo, no sé de dónde habéis sacado esa información, ¿eh? Y mientras tanto, por paralelo... Dile a esta que me cago en su puta madre por haberlo filtrado. Hombre, Gio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Yo creo que está usando Mbappé al PSG. Lo mismo que usó al Real Madrid en verano para que le inflasen el salario. Ahora está usando al PSG. Fuera, campesino. La cosa es... Yo es que no soy madridista, entonces no lo sé. Pero, a ver, yo como aficionado del fútbol, a mi club se ríen de esa forma. Porque Mbappé se rió del Madrid como quiso. Y recordamos cuando cantó los de PSG, puta Real Madrid, puta Real Madrid. El Mbappé partiéndose la polla. Yo a mi club le hacen eso. Y si ahora coquetea, porque vamos a estar ya otra vez todo el año con Mbappé para el Madrid, yo es que no querría un jugador así en mi club, ¿eh? Yo creo que venga para escupirle. Ahí está. Es que no lo sé. Vale, ¿dónde opinamos igual? Es que por mucho que la diga, no, es que mi sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid, no sé qué y no sé cuánto. Hermano. Es lo que tú digas, ¿no? Que lo fiche el Granada. La pregunta, Juan, es a quién quitas. ¿Sabes? Que sí, que Mbappé está muy bien. Pero a quién quitas, tío. Ojo esto. ¿Qué va a hacer? ¿Va a matar al mendigo? Oye, hijo de puta. Eso está feísimo. Ah, de revulsivo. Y yo Mbappé revulsivo en el Granada. Cuidado, Yo creo que... Algunos golillos en segunda podría marcar, creo yo, ¿no? Hermano, imagínate un Mbappé en segunda. Aunque bueno, la liga francesa no está muy... No es que sea mucho más complicada, Recambio de Uzuni, ni tan mal,
Lo va a cargar, ¿eh? Os equivocáis, maestre Shibran. Jamás me atrevería a iniciar la violencia contra nadie, y mucho menos contra vos. Eso y yo, decís, el Legolas, pero nadie ha salido en vuestra defensa. ¿Que no? ¿Qué debería pensar? Yo llevo una vida sencilla, mi señor, como cualquier sacerdote. No nos gusta llamar la atención sobre nosotros. Tal vez. El uno. Tal vez conoce, el uno, el primero no de todo. No hombre de Dios, sino un asesino. ¡Nunca! Lleváis la misma ropa. Si ellos se cubren como nosotros, es solo para inspirar incertidumbre y miedo. No os dejéis engañar. ¿Me estáis llamando cobarde? ¿Desafiando mi autoridad? ¿Es que acaso el Origin sí? ¿Volver a mis propios caballeros en mi contra? No. Yo no entiendo. Lo que pasa es que para mí los mejores son los primeros. No he hecho nada malo. Bueno, me estoy jugando el 1 y ya quiero jugarme los de Ezio Auditore, que esos son los mejores de toda la saga, para mi opinión. ¿Son acaso los remordimientos? Es el 2, el Brotherhood y el Revelations. No tengo nada que confesar. Oh, desafiante hasta el final. ¿Qué queréis decir? Guillermo y García se confiaron demasiado y pagaron. What a Far Cry, tío. Con sus vidas. No cometeré el mismo. El 3. God. Si en verdad sois un hombre de Dios, sin el duda 3, el Creador el 3. Os protegerá. Y él el detendrá 3, sí. Mi mano. ¿Estáis locos? Es que ninguno de vosotros impedirá esta sin razón. Está emponzoñado por su propio miedo y por ello ve enemigos donde no existen. ¿Qué navajazo le va a caer? Oh, sí, mira, eso lo van a decir ahora. Comparte mi preocupación. Lo que hago, lo hago por Acre. Toma. Explicado. Informad de cualquier actividad sospechosa a la guardia. Dudo que hayamos visto al último asesino. ¡Malditos bastardos! Ahora volved al trabajo. Vale. Loco, le ha partido toda la tripa, ¿no? Vale, a ver. Según vimos con las investigaciones, no hay guardias por toda la parte norte. Me interesa muchísimo ir ahí. ¿Pero qué? ¿Esto cuando me deja ya libre? Vale. Por ejemplo, Juan, el 1, que es este, el primero de todos, que el protagonista es Altair. Ha envejecido un poquito mal. ¿Pero por qué habla francés? Nada, yo me hago aquí como estoy rezando y ya está. Me ha crecido un poco mal, se notan un poco los años. También te digo, es de 2007 el juego, ¿sabes? Una polla. Hijo de puta, tío. Que se quiten de medio, coño. Nada, bien, te he echado, hostia, ya está. Padre nuestro, mira, está rezando San Manta, ¿no? No, mierda. ¿Qué es eso? Tiene más años que tu hermana. Vamos, que tu hermana fácilmente, ¿no? Es que 15 años, cuidado, ¿eh? Claro, yo jugaba esto. Yo jugaba esto con 12 años, ¿sabes? Pues a ver, no lo jugué cuando salió. Pues me lo regalaron después, los típicos, cuando eran los PlayStation Classics. Pues yo jugaba este cuando era un PlayStation Classics que me lo regalaron. Es decir, lo jugué sobre 2009 o así. Es decir, con 11. Coño, con 11 o 12 años. Y encima 2009. Literalmente tiene el juego más años que ella. Venga, atácame. Ya no, así, ¿no? Vale. Chuparla, hermano, se va a aparecer. ¿Esa va al ciudadano? Ha desaparecido. Qué bien. Vale, a ver. Esto que es un chivato. Vale, en toda esta zona no había guardas. Entonces, el camino sería este. El camino sería hacer esto.
¿Dónde Juan estando las sombras, tío? Es verdad, no hay ningún guardia, ¿eh? Hostia, mucho mejor. Lo que sé son marineros borrachos, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Hostia, señor, perdón. Perdón, señor. Se muere. Este es un lugar restringido, márchate. Fuera, campesino. ¡Qué cabrón! Tomar por culo. Vale, ese se va. Ok. Vale, ahí hay un guarda. Vete de aquí. Ok. Que no me empuje. Lo he visto. Vale, ahí está el Sibran, ¿eh? Vale. Esperamos aquí, ¿eh? La vista de águila. Ahí está. Ese es el objetivo, señores. El que está doradito. ¿Y si mato primero? No. Te voy a esperar a que suba para acá. Voy a esperar a que suba. Nah, el nuestro, ¿eh? Oye, está bastante mejor si hacemos todas las investigaciones. Porque, tío, gracias a eso he sabido que al norte no había nadie de guardia, ¿sabes? Voy a poner el monocuevo con vuestro permiso mientras viene el tío para acá. Hay que hacer el culo liso. Ahí está, perfecto. Perfection. ¿Qué le queda, tío? Vale, ahí viene. Tomar por culo. Muy clean. No lo hagas. ¿Tenéis miedo? Claro que tengo miedo. Pero ahora estaréis a salvo en los brazos de vuestro dios. No te han enseñado nada, mis hermanos. Sé lo que me aguarda. Como a todos. Si no es Dios, ¿qué os aguarda? Nada. No hay nada. Eso es lo que temo. Es la primera vez que está de pie. ¿Vos no creéis? El asesinado. ¿Cómo puedo creer después de lo que sé? De lo que he visto. Nuestro tesoro es la prueba. ¿Por qué cambio yo la cámara? ¿Prueba de qué? Esta vida es todo lo que hay. Pues quedaos en ella un poco más. Y contadme vuestra parte en el plan. Un bloqueo marítimo. Para evitar que los necios de los reyes cristianos enviaran refuerzos cuando hubiéramos conquistado Tierra Santa. Liberado, estúpido, de la tiranía de la fe. ¿Liberado? Habéis destruido ciudades y controlado sus almas. Habéis matado a cuantos se oponían. Solo obedecía órdenes. Creía en mi causa. Igual que tú. La cosa es, ¿quién manda esas órdenes? ¿Roberto de Sable? Hay que irse echando hostia, ¿eh? Guau, es que ni me han detectado. Soy God, ¿eh? Haría falta volver por el norte de nuevo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al norte no hay... No hay salida del puerto, ¿eh? Guau, eso me van a ver. Eso me van a ver, a no ser que vaya por aquí, ¿eh? A este que le meta una bajada. Le voy a pagar unas clases de buceo, al puto Altair. Me cago en la puta. Altair, eres gilipollas. Gilipollas, tío. Me salió tonto. Me ha salido tonto el niño.
sí. Uf. No llegas ahí. El agua aquí es odiosa, ¿eh? Cuando es horrible. Cuando Albus indica que te vigila un guardia. No podemos por aquí. ¡Matad al asesino! Oye, aquí hay atalaya, ahí. Altair. Hostia, todo se ha quedado ahí. ¡Qué guapo! Por favor. Con su puta madre al caído, tío. ¿Mete? Pero no se mete. Yo de verdad. Ya está, me he inflado, hostia. Quiero hacer la atalaya de que estoy. Eso me ha dolido, ¿eh? Y lo ataca lento. Hostia, mucha peña, ¿eh? Un corrompo, me parto la polla. Y me tiraron a mí. La que me ha hecho, ¿ves? Ah, mira, mira, no menos. Guau, 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 guau. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente, tío. Ya le la cara ya, tío, tío. Da igual. Vámonos, señores. Vale, como muy bien esta escalera, madre mía. ¿Dónde me oculto? Por favor, que no me vean. No van a ver. Justo en el último momento, no te creo. No te puto creo, en el último momento. Bueno, ¿esto qué? Mierda. Va por culo. Me hago oculto.
¿Ahora qué? ¿Saqué el nota? Uf, el culo. Ahora ya sí, ¿no? Vale. Ok. Altair, has organizado un buen revuelo. He hecho lo que se me pidió. Acabar con la vida de Sibrand. Ciertamente, lo has hecho. Deberías cabalgar a Masyaf e informar al Mualim de tu éxito. Sí. Sí. Debería volver y hablar con él. De esta y otras cosas. ¿Va todo bien, amigo mío? Te veo distante. No, la verdad. No es nada, Rafik. Demasiadas cosas en la cabeza. Cuéntamelas. Deja que te ayude. Antes debo encontrarle sentido, pero gracias por tu ofrecimiento. Se trata de los hombres a los que matas. Sientes algo por ellos. ¿Cómo? Ah, amigo. Nadie espera que disfrutes de estas misiones. Culpa, dudas, simpatía. Todo eso es comprensible. ¿No debería temer esas emociones? Debes aceptarlas. Ellas te hacen humano. ¿Y si me equivoco? Si esos hombres no merecían morir. Y si estaban confundidos, descarriados quizás, pero de intención pura. Yo solo soy un Rafik. Eso está más allá de mi entendimiento. Quizá el Mualim te ayude a comprenderlas. Sí, tal vez. Gracias, Rafik. Es un placer ayudar a alguien con tanto talento como tú. Claro, el Altair está rayado porque está matando a gente que realmente no ve que sean un peligro para la hermandad, ¿sabes? Que no chocan con el credo de la hermandad. Avanzando la memoria a un bloque más. Por eso se está rayando tanto. Pues dice, tío, esta gente no es tan... ¿Sabes? No sé cómo decirlo, pero bueno, me entendéis. Tanto tiempo, Vivi. La ventana del alzamiento es estrecha. Donde esté escondido, tiempo para recuperarlo. ¿Trabajar? ¿Con quién habla? ¿Y cuando acabe? Nos encargaremos de él. Quiero ese informe de progresos mañana por la mañana. ¿Con quién habla? Tengo mucho trabajo que hacer. Así que haga lo que quiera el resto de la noche. Voy a hablar con Lucy, tío. Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando? Hola, Amanda, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya bajaste? ¿Cómo que bajé? ¿Qué sentido dices, Spaxo? Muy buenas, por cierto. Vale, esto es que me podía saltar el código. Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. Espero que tú también, tío. A ver si consiguiese hackearle a este tío la, el ordenador. Vendría muy bien, ¿eh? Vamos a dormir sin más. ¿Con quién coño estaba hablando el Vidic, eh? What's this? Estamos perdiendo el tiempo, Miles. Sí, sí, ya voy. Casi hemos terminado. ¿Y después qué? Ya lo verá. A lo mejor le dejan mirar cuando empiece. No es tan terrible como cree. Mire, sé que no van a permitir que me vaya. Así que, ¿por qué no me dice qué está pasando? ¿Es un capricho? No soy ningún estúpido, Miles. Creo que ya ha descubierto bastantes cosas. No sé de qué demonios me habla. Ah, claro que no. Está bien, déjeme que le haga otra pregunta. ¿Cuál? Algunas cosas de las que veo en el Animus parecen incorrectas. Falsas, como si la historia, no sé, no... cuadrara. ¿Con qué, señor Miles?
¿No cuadra con lo que ha leído en una enciclopedia online? ¿Con lo que le enseñó el profesor de historia en el instituto? Permítame una pregunta. ¿Esos supuestos expertos tienen acceso a un conocimiento que está vetado a los demás? Hay libros, cartas, documentos, todo tipo de fuentes materiales del pasado. Algunas parecen contradecirse con lo que estoy viendo en el Animus. Es fácil escribir un libro y poner en sus páginas lo que a uno le dé la gana. Cualquier cosa. Antes se creía que el mundo era plano. Hay gente que aún lo cree. Sí, y publican libros sobre eso. O diciendo que el hombre no llegó a la luna. Incluso hay un libro que asegura que Dios creó el mundo en 7 días. Y es un bestseller. ¿A dónde quiere ir a parar? Supongo que la clave es que no debería confiar en todo lo que oye, ni todo lo que lee. ¿Cómo decían sus antepasados? Nada es verdad... Y todo está permitido. Sí, exacto. En parte es lo que hace al Animus tan espectacular. Es imposible una falsa interpretación. Nada es imposible. Touché, señor Miles. Ahora que le he respondido, ¿podemos empezar? Curioso. Para pensar, señores. ¿Vale? Empezamos. Lo caótico que era como lo estaba haciendo y ahora ya ordenadito, mira, a ver, cuidado. Pues señores, estoy por dejar esto para mañana. Inicie su memoria ya. Porque nos queda el final. Realmente. Creo, nos queda ya el final del juego, que es este bloque de memoria y esto de aquí. Y ya está. Así que creo que lo vamos a dejar para el próximo día, ¿de acuerdo? Así que vamos a cerrarlo. ¿Cómo funciona el Animus? Chúpame la polla. Vale, toma, explicado. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Creo que estamos muy poquitos, así que no voy a hacer ni raid. Así que nada, lo dejamos por aquí. Os mando un abrazo virtual de nada. Recordad hidrataros, que es muy importante ver agüita. Y nos vemos mañana, ¿no? El miércoles, ¿de acuerdo? El miércoles con más Creed, ya al final del juego, ¿de acuerdo? Así que nada, un abrazo y chao, adiós. Y por último, ello.